No lo sabemos. ¿Qué hubo? ¿Perros? Listo. Ok. ¿Ya pedí? Échale, güey. ¿Ya empezamos o qué? ¿Ya empezamos o qué? Estamos en vivo, señor. Ok, buenas noches. Estamos en vivo aquí desde la Casa de Rock, Monterrey, Nuevo León. Perros. Pura pinche crema. Ay, ay. Estado Kenny, gracias. Venga, Kenny. Yo también te quiero, también, ciudadano promedio. Ok, estoy aquí, ya saben, su presentador Abel Howlett. Estoy aquí con Chino. Chino Cochino. Rock. Pues Rock. Y el amo del desastre, Popín Cantú. Saludos, señores. Buenas noches. Bienvenidos aquí a esta buena y una increíble entrevista que vamos a tener aquí, nomás para tratar de contestar. Cualquiera, algunas dudillas, ¿va? No, no todo. Tenemos acá Top Secret, que no podemos mencionar, que me dijeron aquí antes de Eva. No le diga, no le diga. Lo malo no que utilizó Mr. Thunder, hombre. Pero por mientras. Rock. ¿Qué hubo? O bueno, el que sea, ¿va? Random. Lugar. 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 ¿Aquí ya en la casa? ¿Aquí va a ser? Va a estar bien padre. O sea, madre, Back to the Basics. Ahora con un nuevo personaje del S. Hachi, que es un desmadre. No, va a ser en... ya tenemos la sede firmada. Va a ser el Club de Leones Poniente. Las mismas sedes del año pasado. Uh-huh. La verdad nos gustó tanto el espacio como... El precio. ¿Qué es eso? vemos ahí. No, sí, se portaron muy accesibles y nos gustó. Espero que también tuvimos buena aceptación ahí del público, buenos comentarios. Así que decidimos hacerlo un año más. Este año otra vez en el Club de Leones Poniente. Ok. Bueno, Popín, amo del desastre. ¿A qué se debió ese nuevo logo tan retro, mi hermano? Dame pasión, güey. Bueno, mira, siguiendo un poco la tendencia, aparte estamos festejando 7 años, séptima entrega de Thunder. La verdad es que nos ha costado mucho esfuerzo, pero el año pasado nos gustó muchísimo el lugar. Creo que todos caben muy bien. También fue un test para nosotros estar en un nuevo lugar, controlar los espacios, controlar la gente. Creo que este año vamos a aprovechar, no decir 100%, pero yo creo que sí el 100% ¿sí o no? Decídete, del venue. Sí, señor, sí, claro que sí. Excepto, todo esto. Y vamos a tener bastante espacio, así que yo creo. Y perdón, la pregunta, lo del logo, yo creo que solo por tendencia, y creo que este retro wave que viene, nos pega mucho a los arcades, así que pues al tiro, ¿eh? ¡Oh! Y hay pistas ahí, ¿eh? ¡Chino! ¿Qué nos puedes decir? ¿De qué? Pues de lo que quieras, papi. No hay pedo. Fechas. Pues felices de poder anunciar otra vez por séptimo año Thunderstruck en la misma sede, como bien lo mencionamos. Club de Leones, muy accesible para la gran mayoría, en una zona muy tranquila, muy cómoda, con servicios de comida, que va a estar incluido, que bueno, todavía no lo estamos viendo, pero que va a estar cerca ahí de la sede. Tienen ahí Oxxo y distintas cadenas comerciales, si quieren irse a pasear. O sea, eso yo creo que a mí y a las personas que fueron lo comentaron mucho. Anduvieron súper tranquilos en el área, no tuvieron ningún inconveniente. No había cerca alguna avenida donde dijeras tú, hay un desmadre, hay ruido. Estaba muy, muy tranquilo. Estaba muy tranquilo, estaba muy ameno en la locación. Tenemos un Oxxo para, pues, en dado caso, algo rapidillo, ¿verdad? Una coquilla, unas papitas, ¿verdad? Algo que aliviane la concha. Teníamos un sistema de... de refrigeración, un cuarto frío, el domingo. Así que vénganse abrigados porque los pingüinos amenazan con regresar. Y no los de Madagascar, perros. Ok. Bueno. ¿Para cuándo tienen más o menos planeado soltar lo que son los costos y eso? No estoy preguntando los costos en sí, sino más o menos las fechas para que ya podamos inscribirnos. Las fechas ya están. Es el 14, 15 de septiembre. Ya me han enviado ahí screenshots de vuelos comprados. Y pues muchas gracias por la confianza. Ya saben que nosotros no movemos la fecha. Primero movemos mi casa y el lugar, yo creo, que la fecha. Es algo que respetamos mucho porque pues, estamos conscientes del esfuerzo que hacen cada año para echarse la vuelta cada un fin de semana. Pedir permisos en el jale, a su esposa, que está más carón, yo creo. Y aparte sí, el lunes cae en Asueto, entonces nos vamos a poder desmadrar bien a gusto aquí el domingo en la noche. Eso, más que nada. Mira, como ustedes no desmontan, culeros, pero sí. Pues no pena ayuda. Pero sí, ahí vemos cómo lo hacemos con el desmontaje, y lo echarle 15 vueltas y estará más temprano acá en la casa. Es que la cruda post-Thunder, güey, y luego ir al jale al otro día, no, está del
cool. Pero sí, imagínate, ¿no? la de montar y luego montaje, pre-thunder, thunder, dos días y luego pieza. La fiesta de despedida. ¿Yo? Ah, muy bien. Ok, ok. Ahorita lo checamos. Para que lo chequen. Pero sí, las fechas es 14 y 15 de septiembre. Afortunadamente el 16, calle en Asueto, se está aplazando un... ¿cómo se dice eso? ¿Pedos? Un puente. Sí, bueno, sí. Básicamente. Sí, y la verdad yo creo que en años anteriores cuando ha tocado puente tenemos muy buena respuesta. Y aunque no toque, la gente siempre cae aquí a Casa de Rock desde el jueves, miércoles en la noche, jueves, no sé qué chingados hacen, si no jalan o qué pedo, pero está muy chido que nos caigan desde antes. Ajá. La verdad la pasamos muy bien esos días previos, nos cargamos yo creo que de pila todos y nos hace poder rendir ese fin de semana, que también es desgastante para jugadores, para organizadores, jueces, para todos. Es una chinga, pero lo disfrutamos muy, muy padre. La verdad, los esperamos ya en septiembre. Así es, que chicos. Va a haber fiesta, dice, pregunta que si va a haber fiesta de bienvenida en la Horda. En la Horda está por confirmarse, pero está en plática. Se lo voy a contestar. Al tiro, bye, put. Tenemos buena sinergia con ellos. Vamos a ver qué tal, cómo podemos ahí amenizar. Yo creo que ellos siempre han sido como que buenas personas con nosotros y nosotros también con ellos, así que puede haber cualquier tipo de cosas. De todas maneras, el lugar ahí va a estar, ¿no? O sea, no lo mueven. No se va. El lugar no se va, e independientemente, esperemos que sí sea ahí, y si no se da, siempre hay fiesta en Casa de Rock y en todos los lugares donde caiga la Thunder People. Sí, ya sé, pues todos caemos aquí a Casa de Rock, que prácticamente es Suiza, güey, de todos, güey. Porque aquí venimos y caemos todo tipo de gente, güey. Todos nos llevamos con madre aquí, no puede haber pedos, no puede haber nada de eso. Nada, malas vibras ni nada. Preguntan si también va a volver el ring. El ring, fíjate que la verdad el año pasado por cuestiones de logística no se usó como habíamos planeado. Nosotros habíamos pensado ya casi un espectáculo con él, que desafortunadamente pues no se desaprovechó, o sea, no fue lo que esperábamos. Pero si no está el ring, vamos a tener un sustituto, vamos a tener otra cosa a lo que subir. Bueno, no sé si subirse o montarse, estaría cabrón decir eso. ¿Qué quieres, llevar la pistola? La pistola. Pues hay varios, los podemos sorprender, los podemos sorprender, dinámicas. Así que quién sabe si sea un ring. Sí, Jonathan García, la fecha ya es definitiva. La fecha 14 es definitiva. Y 15 de septiembre 2019, definitiva. Monterrey, Nuevo León. Sí, ya, okay. Nunca lo hemos visto, no, sabemos que el día que los movamos ya se acabó este pedo. De hecho, a lo que yo te preguntaba era para desde cuándo más o menos nos vamos a poder inscribir. Muy bien. O sea, más o menos de que es, no sé, abril, mayo, que ya se puede, que es más GG. Este mes sale toda esa información, tanto de precios como es más GG, ya actualizado, con juego. Bueno, de hecho, un juego, ese es un tema muy interesante. No digas. Exactamente, me habían dicho que no deberíamos de ver ese tema. Ah, no, pues es que hay unos cuantos, pero... Ay. Pero pues no está todo el line-up completo aún. Ok. Aún, pero sí traemos ahí pósteres de cajón que sí van a estar. Ok. Chino nos podría hablar más al respecto. A ver, Chino, ¿qué juegos esperas en Thunder Shock 2019? ¿Qué juegos espero en Thunder 2019? ¿Digo lo que va a haber o digo lo que yo quiero y espero? ¿Cómo te vas a quedar Street Fighter 2, cabrón? Champion. Específicamente Champion, si no, no. Pues en orden, yo creo que lo más obvio al Capcom habernos spoileado. Se pasó. Siempre, año, cada pinche año lo hacen. No valen pues madre. Pero saludos al Pips. Oye, güey, yo escondiendo el logo así me desconectaba de internet para que no me hackearan nada. Saludos de Ricardo Milos. Y estos vatos lo ponen así. Y ponen la vista, así la vista previa y la calidad más baja, les vale madre. Pero bueno, y como no, bien Capcom también spoileó, pues una vez más por cuarta ocasión, o quinta, cuarta. Thunderstruck vuelve a ser sede de Capcom Pro Tour, de un ranking event, y Street Fighter V estará presente como torneo main event. Street Fighter V, chingo de monos, chingo de DLC, más chingo de trajes, chingo de lag, chingo de todo, chingo de bugs, pero va a estar presente, quieran o no, un año más lo tenemos. Qué sorpresa, al chile no, nunca me esperé eso. No, jamás, menos no lo vi. Y más, y menos que lo dijera yo, chingada madre. Sí, pero sí, la verdad, con todos sus fallos y cuestiones de Street Fighter V entre amor y odio, pues sí nos hace, o sí nos pone en el mapa mundial de la comunidad para que se fijen en el evento, para que viajen muchos jugadores, algunos a competir por los puntos, algunos otros pro a echarse su viaje de relax, a echar cotorreo. Pero cualquiera de las intenciones que tengan, la pasan muy bien con la comunidad.
Sí, sí. Aparte, sí. Qué mejor opción de... A lo mejor es un ranking event, no es un premier, pero tienes la oportunidad de jugar en pool o topearte con un jugador internacional, un jugador estrella, y pues eso es invaluable, ¿no? O sea, y sí, poderle meter el chorizo, ¿no? Como el año pasado les fue a varios extranjeros, ¿no? ¡Ay! No, saludos ahí. ¡Qué dolor! Con la taquiza y... Cof, cof, smug. Cof, cof, Tatarian. Cof, cof. Ricky, todos. Yo creo que, pues, fuera de los cuatro extranjeros que topearon, cinco, perdón, con el buen Bruno de Panamá, no les fue fácil a los extranjeros que vinieron. Se llevaron muchas sorpresas. Por ahí hubo lágrimas, por ahí hubo sal. No, el match de Chontecas tiró una televisión. Imagínate el hype que había que tirar una televisión. Es lo que te iba a decir. Perdón, Rocky. Sí, el match de los 10,000 bolas, 8,000 bolas. Como 9,300. Ah, y llevabas un mes solo pagado. Así es. Pero bueno, sí estuvo muy hype para que se rompiera esa madre. 4K de 3 meses de uso. Chingado. Pero el hype lo valió. Bueno, no lo valió, pero el hype. El lineup nada más ahorita confirmado es Street Fighter 5. ¿Qué otro juego tenemos ahí? Como main event. Confirmado, obviamente, Super Smash Bros. El último lanzamiento. Es que ando así, jolines, perdón. Una disculpa a todos. Super Smash Bros. Ultimate. Coño. Es una muy buena versión del juego. La verdad, sí me ha tocado pues, también jugarlo, compararlo con todas las versiones anteriores, desde 6.4 hasta Ultimate. Y pues sí mejoró en sí el sistema, el juego en general. Y pues tenemos la fortuna de tener el line-up como main event. La verdad, sí, del 4 a este, pues me gustó más este. ¿Lo estás jugando? Sí, un chingo. Okay. Un chingo cada vez en videos de YouTube, porque Switch en la casa no tengo. Pero ahí veo así de que, mira, si fuera arriba, le picaría esos botones. Y pues la comunidad aquí en Monterrey está respondiendo, ¿no? Está respondiendo bastante bien. De hecho, el torneo de mañana, el de Beatmaster, según esto tiene 160 inscritos, si me equivoco, tal vez un poquillo más. Así es uno de los torneos más grandes a nivel mundial. Sí, la raza de Beatmaster está metiendo mucho, mucho potencial para hacer que la comunidad de Smash Bros. Ultimate crezca y tenga una consistencia para pues las razas crezca y que tengan más nivel, más y mejor nivel. Sí, más y mejores salido, eventos, también el evento está muy bueno. Y mejores eventos, sí, están poniendo subiendo mucho, calidad, subiendo la vara. Pues está muy bien eso, digo, independientemente de qué organización esté haciendo eventos de Smash, también pues lo clásico desde hace muchos años, Gamer Stage haciéndolos también con gran participación. El chiste de esto es que la gente se reúna, que los que estaban en el Smash 4 regresen. Si jala gente del Melee, si jala gente del 64, si jala gente nueva, toda es bienvenida y esperemos haya un buen camino para que se puedan inscribir a Thunder, a quienes les nazca esa espinita de competir con gente importante a nivel nacional. Eso, más que nada. O inclusive gente internacional, no sabemos quiénes vayan a venir, ya que, sinceramente, pues Thunderstruck el año pasado sí demostró que está en los ojos del mundo, porque tuvimos fácil que unos 14 millones de viewers, no sé cuántos fueron. Me refiero a jugadores extranjeros. Fueron más de 20. Más de 20, ¿sí? Y aparte pues lo de Dragon Ball, ¿va? Traer al Jibes, traer a Hell Pockets, esa raza, los comentaristas, o sea, el escenario, o sea, ya para ese nivel, o sea, Thunderstruck es lo mejor que hay en México sin dar chupón a nadie. Ahorita que comentas Dragon Ball es otro de los juegos ya confirmados para este año, ¿sí? Dragon Ball Z Fighters, de Main Event en Thunderstruck 2019. Y de momento seríamos lo que queríamos soltar del line-up, así ya como que oficial. No hay tres juegos. Esos tres juegos de entrada. Y obviamente tenemos más juegos que ir lanzando. Pues son tres gallos muy fuertes. O sea, en general yo creo que mundialmente son los tres series de juegos que se están jugando más, así es, valga la redundancia, que tienen más participación activa de comunidades, tanto de manera presencial, online y en eventos internacionales. Los pocos que ha habido este año, enero, febrero, han demostrado que tienen gran aceptación mundialmente por Street Fighter por cuarto año, Dragon Ball por segundo año. Y la posibilidad de que haya eventos, o que estos eventos que estamos mencionando, aparte del Street Fighter en su Capcom Pro Tour, que puedan ser incluidos en alguna gira mundial. Todavía no se cierran puertas en ese aspecto. Estamos viendo, estamos platicando y esperemos tenerles mejores noticias
y más jugosas. Ay, como Ricardo Milos. Pero sí. Jugosas. También pinche palacate ahorita en corto. Pero sí, entonces ya tenemos los tres juegos principales para Thunderstruck 2019. Hasta que viene de momento. De momento tenemos esos tres, que es Street Fighter V Arcade Edition, tenemos Dragon Ball FighterZ y tenemos Super Smash Bros. Ultimate, para que estén preparados todos en la manera en la que al torneo que quieran entrar, ¿verdad? Así es. De hecho, ahorita, por ejemplo, aprovechando este momento, para ahí responder algunas de las preguntas, por ejemplo, Noé RH, el que paga manda, ¿cuáles COF estarán? Estamos evaluando la posibilidad de los COF. COF es un juego muy importante a nivel mundial, Latinoamérica y México, no se diga. En México hay navaja afilada, hay navaja brava. Y pues el año pasado hay franela, hay navaja y hay nivel, sobre todo. Bastante nivel. Desde el 2 no flaquea KOF, en todas sus versiones que hemos lanzado, sí, no ha flaqueado desde el Thunder 2, así que pues estará a consideración, vamos a ver todavía. Sí, estamos esperando, como lo mencionamos, como en Dragon Ball, ahí permiso, autorización y o apoyo de las marcas correspondientes que año con año nos han respaldado y esperamos poder tenerles muy buenas noticias. Son cosas que con el tiempo, con estos días, meses, se confirmarán, pero tengan... Poco a poco, ténganos paciencia. Tengan paciencia y tengan la seguridad que habrá una navaja. Ah, sí. Como side o como main. Uno nunca sabe. Sí, exactamente. Esa cuestión de los sites, pues sí, es muy importante porque es la misma comunidad que los arma, que en realidad también los main los arma la misma comunidad, pero pues ya se encargan más de la inscripción, de los horarios, del setup en sí. Y es algo que me gustaría recordarles, siempre tenemos las puertas abiertas a más side events. Así es. Realmente es las meras ganas de querer hacerlo, una cantidad aproximada de jugadores, se te asigna el espacio y pues ya le entramos y ya inclusive lo compartimos, ¿no? Le damos difusión al site que estés armando. Y es una opción que pues obviamente, para la raza que va a querer hacer side events, por favor, estén bien informados de cuánta gente en verdad va a entrar a ese juego. No van a querer, vamos a hacer time killers y nada más juegan dos. O sea, traten de hacer los side events con una comunidad estable. Que sean, no sé, te gustan 10, 12, 16 jugadores, pero que sean jugadores estables que en verdad le están dedicando al juego que tú quieres hacer. Incluso tienen suficiente tiempo, tenemos 6 meses para poder crear esa comunidad o descubrirla. Quizá ya existe y no te has acercado a los medios necesarios o no has puesto un post en tu pinche Facebook o en nuestra página de decir, sí, quiero compartir que yo y mi compa y el vecino jugamos esta madre. Y queremos ver quién más juega. Ajá, exactamente. Para poder hacer un main event, realmente, un side event. Los recursos de Thunderstruck, los medios de difusión, pues están al alcance de quien quiera difundir su comunidad. Ya sea que se pueda integrar como side event en este año. Y pues sin cerrar puertas, ¿no? Incluso si por ahí sale una comunidad de, por ejemplo, Mortal Kombat, que va a surgir. A huevo. La nueva versión. El 11. En un par de meses ya, un mes. No cerramos las puertas a nada. Quizá llega también Warner con $1,000,000 y nos dice, por favor, métanlo. ¿Y tú? Y que se lo pensemos. Pero pues está abierto todo realmente, todo esto. Sí, así es. De Mortal Kombat, pues sí hay gente, tanto aquí en Monterrey, que lo va a jugar, como en México. Sí conozco gente que fue muy buena en el Mortal Kombat X y Mortal Kombat 9, no se diga. Internacionalmente, ya ves, el año pasado tuvimos ahí un par de invitados se lanzaron y hubo match. De Mello y el chileno, se aventaron unos increíbles matchups buenos en Mortal Kombat 9, señor. Mortal Kombat 9 salieron hasta en, ¿qué era? Shoryuken.com, ¿verdad? También salió. Sí, Event Hubs, Shoryuken, etcétera. Así es, pues así que si quieren hacer un side event, por favor, estén bien conscientes de cuántas va a ser su comunidad, cuántos son los jugadores y un mínimo requerido. Porque si no, pues sería una lástima, una tristeza que en verdad ese juego que ustedes quieran poner no se consolide, ¿verdad? O sea, no lo puedan poner porque son bien poquitos. Ya nomás lo pondrían ahí nomás en una pantalla para que vayan a jugar casualidad. Principalmente que se comuniquen con nosotros. Nosotros estamos abiertos a cualquier comunidad. Que se comuniquen con nosotros. Tendremos la más pronta respuesta para cada comunidad. Y
entre más tiempo tengamos para organizarnos, vamos a poder brindarles un mejor espacio. Inclusive hay sites que vienen con mucha proyección, vienen con mucha comunidad y pueden llegarse a convertir en un main. Ahorita tenemos tiempo, así que todas las personas que tengan alguna comunidad o ciertas personas que quieran empezar a crear una comunidad, pues adelante. De antemano tienen nuestro apoyo, al menos como team de Thunderstruck. Y más por el team, por ejemplo, Casa de Rock, que es un lugar donde estamos abiertos a cualquier tipo de comunidad de Fighting Games. Pueden venir, adelante, hay espacio. Chingo de espacio. Chingo de hachi. Importante, bastante internet también. Chingos de internet. Sí, ahorita que mencionas juegos nuevos, pues también ya viene lo que es Dead or Alive 6. ¿Y Samurai Shadow? Oh, Samurai Shadow, güey. ¿Tú qué acuerdo? Tú quieres ver culos. Es que rock. Chingo de bouncing. Y quieres slow motion. Y jugar con una mano. Paja brava. Ah, pues estaba chido ese juego. Aunque bueno. Mr. Thunder va a tener que checar el core values para ver qué va a pasar si con ese tipo de juegos. Pero, pues como puedo ver, ahorita no hay tantos core values en este momento. Aquí no hay core values, no. Aquí todos son bien sucios de madre. Aquí lo que hay es mucho hype, ¿eh? O sea. Sí, la verdad, sí. De hecho, por ejemplo, ahorita estaba leyendo a Edgar Guerra, que ahorita que hablamos de comunidades que están surgiendo, que no conocíamos, por ahí compartió un link. Al rato se los publicamos del grupo de Samurai Showdown NMTI. O a lo mejor la N está de más, pero es de Monterrey. Ah, ya. Quizás sea de las versiones retro. No, es de Monterrey. Okay. No, de Monterrey. No, perdón, sé. San Nicolás no. Pues ya ves, yo no esperaba ver un grupo de Samurai Shadow tan pronto y ahí está. Pero quizá pues, juegan los viejitos y están esperando el nuevo o lo crearon para el nuevo. Cualquiera que sea la intención, pues esperamos recibirlos y compartir y verlos cuando salga el juego aquí. No que se queden online en su casa jugando. Exactamente. Que no sean culazos. Anímense a jugar presencial porque en el torneo, por más... Online Warrior que sea. Online Man's Master... Ultra Warlord. Ultra Warlord. Chingada. Diamante y demás. Aquí llegan y te ponen una chinguita. Los esperamos, amigos. Los queremos. Los queremos mucho. Los queremos mucho. También, bueno, ahí está un poquito anticipado, pero nos gustaría crear un espacio allá, un área para que lleven ustedes su... Es parecido a un side tournament. Y ahí está la discusión de... Bring your own console. Exactamente. Ese es algún formato que siempre me ha gustado, que es que, ¿por qué no llevan X juego random, lo que sea? Tener unas dos meses por lo menos ya con contactos para que lleven su consola, su setup y jueguen lo que pinches quieran. O sea, tienen de preferencia Fighting Game. Está con madre que jueguen lo que pinches quieran. Realmente, si quieren llevar un pool de Fighting, por favor. Sí, nada más que esto. A pesar de que la organización Mr. Thunder nos da apertura en ese sentido de darle oportunidad a la comunidad y los juegos que quieran, pues nada más que sea organizado, que te digan meses antes, no que llegue el güey random con su CRT de 29 pulgadas y la voy a poner aquí, me vale madre. Habrá cierre también, tiene que haber fecha de cierre para sites y cierre de fecha para gente que se quiere inscribir con su consola. Vamos a poner fecha, eso lo vamos a publicar nosotros un poco después, pero... tenemos fechas, así que no vaya a negar el mero torneo con... Oye, yo tengo 15 consolas y una maquinita. Y dos proyectores. El mero día. Todo tiene que ser con anticipación, pero... Y una freidora y unos tostitos. Nosotros estaremos al 100. Y aparte, Mr. Thunder está 24-7 en el Facebook, así que puede conectar. Mr. Thunder no duerme. No sé qué chingados hace en su vida, pero no duerme. Dudas, o sea. No, ese vato siempre contesta todo. Con memes y con... Sí, con memes y con... Pero contesta. No, Gerita, no se puede meter cheve al evento. Pinche enfermo, bueno. Alcohólico. Hasta el momento no. Ay. A ver, por ahí está la preguntando sacar, también. Pero no la puedes meter. Ah, no. El buen sabe. Tex. ¿Quién sabe? Ahí checamos. Buen Tex Cofero, manda saludos a la banda. Esperamos verte ahí, Tex. Así es. Puede haber una sorpresa. Exactamente, Tex. Prepárate. Tú puedes ser enviado a otro país. ¡Oh! Saltillo. A little jump. Dice Monse, Mr. Thunder va a recibirnos en la entrada. Mr. Thunder jamás tiene tiempo. Jamás tiene tiempo. No tiene tiempo para estar físicamente. No es una pequeñez. De hecho, realmente Mr. Thunder es omnipresente. Está en todos lados, se entera de todo. Ay. Es como 4, 5, 6 o 10 espíritus así rondando por o sea, tiene sus pinches canchanchanes como ¿y por qué no cachó la pinche tele, por siempre? ¿Eh? Hubiera cachado la pinche tele, ¿no? Se andaba ahí por todos lados. Era demasiado el hype, era demasiado el hype. Ya que andaba en todos lados. Chotecas destruyó todo el evento. Vamos un segundo. Pero bueno, continuamos. Gracias, Roger. Ese comentario estuvo bastante, bastante ad hoc. Che guapa, bien mierda. Pero bueno. También yo quiero aprovechar un pequeño segundo para
mandar saludos a la gente de producción que nos ayuda a hacer todo este tipo de cosas. Así es. Todo esto es gracias a todo... acá al Tony Stark de CDW. Y, el Tony Stark. Sí, pues prácticamente CDW Guama. También está Sotermic detrás de todo este cotorreo. ¿Sí? CDW también Sotermic. Está detrás de todo esto Kenny. Lo estoy viendo. Físicamente. Pero, Kenny es ese porrista. Oye, va, de así. Hecho, ahorita vi que Kenny mandó la solicitud para el, digo, para el Soul Calibur. Ah, ya está. Ah. Soul Calibur, pues mira, pues si fue incluido en el Evo... ¿Tú crees que no pueda ser incluido en Thunder? Vamos a ver qué se responde la gente de México. Pues que junte Kenny a sus 10 amigos y sus primos y sus compas de México y la neta, se puede armar algo bien. Pues sí, de hecho. Le traigo a la francesa a Cayán para que le dé una chinga. No sé. ¡A Oscar! ¡Ay! Dice que me la puse en pendejo. La love señal que nos mande. Que la love señal. No, también como stream, stream principal, el apoyo de Team Sabroso, va a estar ahí streameando los main events. El rico, bien jugoso. Y, oye, tiene 7 años. 7 años. Interrumpidos, es como el tri. 7 años interrumpidos de stream. Desde el primero, ¿no? Tenía como 15 años cuando empezó, o sea, estaba en la secu, el rico. Sí, güey. Y ahorita todo un hombre, pero bien firme cada año en el con una stream, pancita bien botana. En el stream principal, llevando a cabo tanto el sábado Pulse y los domingos el top 8 de cada main event de ley. Muchas gracias a Mr. Rico, que no pudo estar el día de hoy con nosotros, pero está seguramente leyendo los comentarios. Está en nuestros corazones. Tomando apuntes y en los corazones y en Twitch siempre. El buen Rico. No sé si está streameando ahorita, de hecho, pero ahí anda. Tironeando el Zelda o el Donkey Kong. Lo que mejor sabe hacer, no streamear. Ahí... Vemos a Ana también compartiendo el grupo de Tekken para que también haya ahí algo de Tekken. Oye, campeona del año pasado. Bicampeona. Consecutivos. Así ya es. ¿Ya lo han podido tumbar todavía? Comida, Francisco, sí va a haber. Se está platicando ahorita, se está tratando de cerrar ese negocio de lo de la comida como el año pasado. Está viendo Mario, pero está viendo el de hecho, está mandando mensaje ahorita todo, de que va a haber. Ah, huevo. Va a ser el rico, santo ojitos. Ahorita va a mandar el menú y te va a mandar todo. ¿Sabes qué, Rock? Yo tuve una propuesta de alguien que quiere ser, aventarse como, no sponsor, quiere ir a hacer business porque pues sí. Esas madres no son gratis, de llevar sus alimentos, sus sagrados alimentos. ¿Su carrito sanguichero? Su carrito changuichero. ¿Tosticero? Porque por el año pasado no nos faltó en comida, de hecho se fueron muy contentos hecho, mucha sí. gente. Se acabó. Se acabó dos se días acabó, seguidos. Entonces faltó, güey. Así es. Faltó, pero porque pues era un chingo o era gente que no había comido en 5 días. O había güeyes que comían por... a la verga. No mames. O había gente que comía por 3. Saludos al buen Face. pero puede haber más opciones de comida. No estamos cerrado la opción a que solo sea la a solo sea a los buena gente de enrasados. Esperamos este año contar con ellos. Un poquito de más variedad. Y más opciones en snacks, sobre todo. Hay unos buenos tostilocos. Y frutita. Ay. Y agüitas frescas. Ay. El agua. O sea, ¿vas a hacer agua un contrato con una michoacana o qué pedo? No, por aquí hay gente muy cercana que nos puede apoyar. Perdón que interrumpa, Nadito. Nos pregunta aquí Francisco Mata, ¿podemos ser voluntarios para ensamblaje del torneo? Mira, de hecho, va a haber una propuesta para voluntarios y para gente que quiera trabajar con nosotros. La vamos a lanzar nosotros en la página. Estén bien pendientes. Una convocatoria. Sí, hacer una convocatoria, sí, perdón. Ser para, negro, no comer y 16 para horas. Para sí. la gente que quiera Skype. Ser voluntarios. Está súper ojete, güey. De hecho, estamos abiertos a todo. No por nada, gracias a ese pinche dictador de mierda. De montaje, correr pools. Sí, sí, de todo. Gente que quiera ser juez, gente que quiera ayudarnos a montar y todo eso. Casters. Nada más que tenemos casters. Casters también es bien importante. Sí. Pero también es bien importante que nos notifiquen eso, porque luego llegan el mero día y que, oye, es que yo quiero ser voluntario. Pero el mero día, o sea, no se puede, ¿verdad? Tiene que ser todo informado en el Facebook. Que no se les olvide, mándenos un inbox y nosotros los contestamos. Pronto se abrirán, yo creo que pronto se abrirán algunas convocatorias para pedir, por ejemplo, ahorita que pidieron ser voluntarios. Tanto para ayudar al ensamblaje, de hecho, tenemos hasta voluntarios foráneos. O sea, hay gente foránea que nos pide o nos echa la mano de hace tiempo. Por ejemplo, un saludo a una de las primeras que fue Nina. Nina cada año es una trabajadora de madre.
gran visitante, asistente a nuestros eventos, y a pesar de que juega, compite, se une a la comunidad, participa, siempre es muy activa en el sentido que se ofrece para poder ayudarnos, desde armando gafetitos hace 2 días antes del evento, recibir a gente. ¡Qué buena chinga le hice el año pasado! Antes, mensos. ¿Cómo? Porque no lo hacen mucho antes, pinches pendejos. Porque no llega antes, Nina. Habiendo 6 meses, bueno, puedes armar cafés. Ah, bueno, no, al chile no. No, la neta sí se rifa. Gente como Nina, gente como Jeras, el año pasado, que se rifó a llevar gente junto con la buena Sofi. Con Giancarlo también. Con Giancarlo, a llevar gente a la horda. Gente. O sea, realmente manos nunca nos sobran. Nunca nos faltan tampoco. Y siempre hay gente de buenas intenciones, de buen corazón. Tenemos, ¿no? Afortunadamente los tenemos. Y nos contactan. Sí, y nos contactan. Pero pues todo con orden, ¿no? Manden sus inbox, manden, respondan las convocatorias. Por ejemplo, ahorita que mencionó Abel lo de casters, es bien importante que sigan los procesos. Si Rico, si Guama, si alguien de la gente que se una como casters a cargo, llenen las formas, hagan el proceso que les piden, por más conocido que seas en tu comunidad, en tu ciudad, pues hay que seguir nada más los procesos que dictan estos buenos hombres. También, saludos a Monsec también, que nos ha ayudado también todo este tiempo. Bueno, no desde el 1, ni desde el 2, no desde que nos ayuda Monsec, desde el 3. 4. También siempre como colaboradora. Del 4, así que nuevo. Desde el 4, es de la nueva generación, pero siempre nos ha ayudado ahí. Con la organización y todo, y está en caja, está en todos lados. Donde haga falta, güey. Manos pues, múltiples, saludos. Muchas gracias, Moncho. También el buen Kenshin dice que este año sí viene, desde Tijuana. Y dice, de hecho, se está ofreciendo para montar todo sábado, todo domingo y desmontar. Pero empezamos el viernes. Wow. Desde el viernes. Yo espero, Simón. Chingado. Sí, todos los días. Y el lunes también. A la madre. Sí. Por ahí nos está preguntando. ¿Qué rollo con la FEMES? El buen Poncho. Saludos, pues nosotros Poncho. También saludos, nos preguntamos, ¿y qué pedo con la FEMES? Por ahí ayer una transmisión muy, muy buena, no sé si la tuvieron la oportunidad de ver, del Gordo Rules, donde resolvieron algunas de las dudas que tenemos y esperen noticias también. Ahí creo que nos quieren conquistar, no sí, sé. Sí, pues es una asociación prácticamente nueva. Vamos a ver qué tal responde ante nuestra propuesta y ellos con la de nosotros. Pues para ver qué tal nos va con ellos, ¿no? Así es. Pues prácticamente esta transmisión es nomás para picarles el buche, ¿va? Para que ya estén... Para que caigan las preguntas. Para que hagan las preguntas, para que ya estén tendidos y ya estén acá. Pues para todos. Que aprovechen que es quincena, ¿no? Y ya vayan separando vuelos. Sí, compran vuelos. De hecho, estuvo bien. A mí aprovechando... 1500 ayer, 1500 sí. Vuelo redondo. ¿Redondo? Porque aerolínea. 1500. Por la más culera, la más. Vas a volar media hora, güey. Pues vas a volar media hora, no mames. De coca, el avión. Ay, cabrón, no estoy sentado. No, no es cierto, señor. No, aprovechen las ofertas, aprovechen la quincena. Saludos al Casper. Por saludos ahí vi Chano. Ayer cuando lanzamos la fecha, a los 10 minutos, nada más me preguntaron por inbox, ¿están seguras? Tan seguras como que sí. ¿Va a haber más DLC de Capcom? Sí, fue la misma respuesta. Mandaron un screenshot de vuelos ya así inmediatamente. Gente de Guadalajara, el buen Trafalgar Soto me mandó inmediatamente, el Kim también de Guadalajara. Se siente muy chido, o sea, que la gente tenga tanta confianza en la organización por la seriedad que se le da. Y compartiendo lo que son los precios para que vaya más, para que venga más gente a vivir lo que es esta experiencia, lo que es Thunderstruck. Así es una experiencia que todos... deben de vivir. Sí, sí va a haber. Al sí, menos a ver, una sí, vez. Sí va a haber. Me cuesta un huevo, pero sí va a haber. Pregunta de Kenny aquí en el chat. Cuesta Kenny Rivera, ¿habrá paramédicos otra vez? Claro que sí. Esos ya son de cincho. Tienen bien. Que ir a fuerzas. Cuesta pero sí va a preguntar eso. Con Ministerio de Tondres. No, la verdad. Sí, es algo que... Son personas que... Considerables, sí. Agradecemos muchísimo su expertise en eso. Y pues están de cajón, ¿no? De hecho, el año pasado se ocuparon en 2 pequeñas situaciones así bien mínimas. Que ni siquiera se dieron a notar lo bueno para que la gente no... Es que ese es esa es la situación, que cuando se tiene lo que se planea y las personas adecuadas en su función, en este caso en la salud de los participantes, se ocuparon para 2 situaciones bien mínimas y se resolvieron afortunadamente. Sí, no pasó de que, a ver, me está parpadeando el ojito, mijito. Sí. Les dieron amor a 2 par de personas, un besito, lo que ocupes, una nalgadita, ¿estás bien?
Y afortunadamente fue solamente eso. Sí, y pues nada más este el año único que vi que estaba acá todo cucho era, no, no quiero quemar la banda, pero para no decir que Wolf, pero sí. Uh-huh. Sí, no, 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 todos estamos expuestos. Por ejemplo, a mí me sorprende que ninguno de nosotros hayamos ocupado. Ya sé, ustedes que andan dormimos todo el día, no duermen. No, dormimos dos horas. Venimos a casa de cartón, hacemos un desmadre, destruimos cosas y ustedes todavía van bien frescos para allá. Pues no frescos, güey, no, pero... Ahí, llegas pero con vamos. Los ojos bien hinchados como cuando el Malcolm se pone los pinches chingaderos en los ojos. Y pues bueno, ¿qué más tenemos ahí de news? Por ahí, a ver, regresando al chat, el buen Juan Penca, buenos precios. ¿Buenos precios? Al menos de vuelos, sí, claro que sí. Sí, en vuelos hay buenos precios. Vuelo Beltrán, creo que estaban en 1,600. Están checando, depende del lugar en el que estén, creo que de México están a... No está pasando de 2,000 pesos, así que ahorita es buen momento para administrar para ahí su comprar vuelo. El vuelo. Menciona el buen Kenshin, dicen aprovechen el aniversario de Volaris, hay promociones. Vamos. Muy buen tip. Métenle buen tip. El pito a Volaris. Aprovechen, la verdad. El Poncho me está retando algo, así que le voy a decir que sí. Sí, Poncho, sí le entro ese pedo. Ay, el Popín, ¿tú qué Popín? Pero ¿sí hablan. Oye, sí, pero ¿qué están calificando? ¿Qué? ¿Pero de qué hablan? ¿De alcohol o de? Yo espero que sí. ¿O de cuerpo? Sí, no, de quitapenas. Ah, es verdad. Eso es lo único en lo que yo creo, yo te confío. En eso. En eso sí la armas un chingo. Top tier, got tier. Mamado. Saludos a toda la gente ahí de Victoria. Sí, oye, pues, bueno, ¿qué más? ¿Qué puedo? Pues, no, pues unos 5 minutillos más de ahí de preguntas. De pendejadas. De ver qué podemos por ahí hacer. Vi. Eso empezamos desde hace media hora. Ah, no, por ahí. Por ahí viví también el buen Juan Penca. La Vegas Cup presente. Pues cada año se hace presente él a través de sus jugadores. Uno de ellos, la YEC. Y algunos más que patrocina o sponsoría cada año. Ahorita vi también, perdón. Ah, ya dice Poncho que mamado de alguien musculoso. Que mencionó que iban en coche. Y para tocarlo como tema, el lugar cierra. O sea, si alguien viene en coche de fuera, puede llegar. Hay estacionamiento privado. Yo hablé con el señor el año pasado. Puede dejar su carro ahí, irse de cotorreo. En la noche se cierra y su carro se queda seguro. Ahí puede dejar su carro. Puede ir al hotel, la chinga, y puede regresar otro día por su carro y va a estar. De hecho, si llevan algún Tesla, también tienen ahí para cargar y todo el pedo. O sea, todo está muy bien. Fuente de carga. Le tiramos una extensión, no hay pedo. Sí, una extensión de 120. Por si alguien se va a aventar en una troca o en camioneta, nada más no vayan a vivir ahí, pero sí lo pueden dejar ahí en el estacionamiento y puerta cerrada, está bien, estacionamiento privado, no hay ningún problema por eso. Así es. Oscar Alfredo menciona Arcade Rumble Team también estará presente. Muy bien, los esperamos, gran comunidad. Bastante buena esa comunidad. Ah, los Power Rangers. Con todo. Los Power Rangers que llegaron. Sí, con el buen Marco Miranda, que cada año nos acompaña. Ah, ese campeón, trae todo el cotorreo, es muy bueno. Así es. Por ahí menciona... Muy activo el chat, ahora sí. Lleven pilas. No sé qué tipo de pilas. No sé qué tipo de pilas tampoco. Pero es que no ponemos nada en el box, o sea, no ocupamos pilas. Si jugáramos... ¡Doloroso! Si jugáramos Killer Instinct, pues tal vez, ¿verdad? Pero... Maybe. ¿Quién sabe? Puede haber ahí una sorpresa, ¿no? Fíjense. Ok. ¿Qué más, mi querido Abel? ¿Qué más tenemos más, ahí entre tus dudas? Tú que eres la voz del pueblo y de la Fighting Game Community. No, pues es que la raza ahorita nada más lo que quiero. Creo que lo que más están ansiosos es por ver ese lineup y ver qué side events es lo que quieren poner para meter hype. Ahorita mencionan bastante el juego de Unist. Es un juego anime también que está en el Evo. Y pues la comunidad de esa estaba muy pequeña y poco a poco empezó a agarrar vuelo. Poco a poco empezó a está agarrando auge. Un poquito más de... De auge. Era un juego muy under, pero al parecer ya se está despertando la gente, ya empieza a jugarlo y empieza a sentirse más incitado. Vamos a probarlo. Sí, vamos a ver cómo responde la comunidad y pues, como final. Ya mencionamos, ante los sites y ante la respuesta de las comunidades, si viene bien fuerte... Puede ser parte de los mains también. Vamos a ver así qué tal. Es, así es. La gente y luego, pues, está jugando. Juegos nuevos, ¿va? Digo, pues viene Mortal Kombat 11 y viene Samurai Shodown. Pues a ver qué. Ah, el Doha. El Doha. Pero todo. La mejor referencia ever, güey. ¿Qué dijo? Le cerró Doha ese. Y la mesa así. No, si no me levantaste así un piquillo, ¿va? Se me fue el micrófono. 3D. Pero como mencionó Rob, como mencionó Popín, como mencionó Chino también. O sea, todo depende de nosotros, la comunidad, el querer hacer que el juego que nos guste y el que lo compartimos con la demás gente se
pueda crear algo bueno, algo grande, para que se dé a conocer lo que nosotros jugamos, ver el potencial que puede tener ese juego y dar hype, que es a lo que nos dedicamos. Esto ya no es ¿cómo lo podemos explicar? O sea, ya no es algo casual. Esto más profesional ya. Ya, eso es claro. Ya estamos en otro nivel. Si pudieran ver lo que tenemos aquí, neta, está pasado de lanza. Así es. De hecho, dentro de todo este cotorreo y desmadre que hacemos realmente, porque somos una raza pues, muy, muy, muy relajada, pues hay mucho profesionalismo. Toda la gente que le dedica a esto, comunidad, organizadores, realmente... No nos dedicamos 100% a hacer esto. Esto es una pasión que tenemos. Pero pues con su apoyo, con el apoyo de la comunidad, difundiendo el evento. Hay ocasiones que no pueden venir, pero comparten nuestras publicaciones, comparten las publicaciones que se hacen para anunciar cosas, noticias. Nos apoyan bastante participando, viniendo, prestando una consola, prestando un cable, diciéndote algo. Todo lo que hace cada año. Ahora dilo sin llorar. Porque estás así con los brillitos. Ok, ya vi la comida, voy a llegar y no puedo pararme todavía. Pero bueno, ya por lo mismo vamos a acabar. Así brevemente les anunciamos que tenemos el primer side tournament confirmado, va a ser Tekken 7. Tekken 7 ya, organizado, ya saben, por su campeona, Ana. Por mi campeona, Ana Riojas, va a estar organizando el Tekken 7. Ese es el primer side confirmado. Ahí envíen su solicitud para un espacio como side. Su propuesta y pues en ver cómo lo vamos a apoyar, ¿no? Así es, ya sabe, comunidad de Tekken, hágase ver para que este juego siga dando el hype que merece ya con esta Season 2 que acaba de empezar con Negan y con, no me acuerdo cómo se llama la otra, la nueva, Julia también, pero Negan ahorita últimamente he visto tanto streams, creo que Haseo está jugándolo y transmitiéndolo bastante también, algo entretenido. Y pues me gustaría mucho ver los personajes nuevos en acción en Thunderstruck. Pero todo depende de la raza. Así que, pues por ahora creo que esto es todo, mi querido Rock. Así es, ya vi, ¿sí, no? Ya vi más comida llegar y no he podido tragármela. Entonces yo creo que sí, ya. No, ya para cerrar, pues espere noticias también muy, muy pronto. Las principales que va a ser la apertura del registro en Smash GG. Los precios... Que eso creo que no les interesa tanto. Todos lo pagan, les vale madre. Se gastan hasta lo que no tienen. Cuarta transformación, hay billete, amigo, hay billete. Hay billete, la verdad. La verdad, sí. Y si no hay, ahorran. La verdad, son 6 meses muy buenos para poder contemplar el registro. Y los goodies que se podrán obtener. Vamos, están pendientes en la página de Thunderstruck MX, en Facebook. Están pendientes de noticias. No se guarde nada, mándenos inbox, mándenos un mensaje. Popín. Nosotros estamos ahí para contestar. ¿Qué pasó? ¿Y la playera? Ay, ay, esa va a ser una sorpresa que tendremos ahí en los souvenirs. Todos los goodies que creo que año con año estamos afinando ese tema. Yo creo que este año nos fue muy bien, este año pasado nos fue muy bien con los goodies. Vamos a ver qué sorpresas hay este año. Tanto que se acabaron sin venderse todos. Estén pendientes. Pronto, mi querido Francisco. Francisco Mata. Dicen que este año va a sacar una bolsa, Mr. Thunder va a sacar una bolsa ecológica como para ir al mercado. Mira, pues tenemos que esperar. Tenemos que esperar a que Mr. Thunder declare. ¿Como de red? Declare, ¿qué quiere sacar? ¿Colores neón? ¿Qué quiere sacar tan cosas así? ¿Es cierto? ¿Es rumor? Ah, perfecto. No sé. Es rumor, tal vez. Que se tuma. DLC. Cosas pueden salir y surgir, señores. Estén pendientes, vamos a tener más Thunder News también. Estén bien pendientes, vamos a tener más en vivo, vamos a resolver sus dudas en el Face y pues aquí estamos. Yo quiero saludar y despedir, muchas gracias al equipo de producción Guama y Mario, el experto en inteligencia artificial que hoy nos ayuda con su tecnología y expertise de grabación. Señores, estamos aquí en Casa de Rock, atrás tenemos retas, hay Dragon Ball, hay Street Fighter. Ahorita va a haber a lo mejor un poquito más. Vamos a ver qué tal nos ajustamos nosotros. Hay alcohol, hay alcohol. Y de mi parte, al menos Popín Cantú, yo me despido. Muchísimas gracias. Saludos a todos los que estuvieron en el chat y los que no estuvieron también. Todos los viewers, gracias por el compartir. Gracias por todo, señores. Estamos viendo. Por mi parte, ahí nos vemos. Muchas gracias. Ahí nos vemos. Buenas noches, Rock. Chino, gracias. Muchísimas gracias a todos. Ahí que estuvieron checando la transmisión. Esperamos el 14 y 15 y en próximas transmisiones que vamos a tener.
Así es, estén bien atentos a la página de Thunderstruck para todas las nuevas que nos van a llegar en lo que es el mes de marzo, para saber todo. Buenas noches, nos vemos. Adiós, amigos. Sobres, ¿dónde la comida, puto? A ver, ¿sí dónde quedó? Me están aplastando las galletas.